Buenos días. Bueno, aquí estoy tomándome mi zumito y me acabo de tomar una pastilla de hierro. Y bueno, os cuento novedades. Ayer me llamó mi matrona para darme los resultados de la analítica y de la prueba de la curva y todo eso. Y bueno, pues me ha dicho que que me ha salido un poquito de anemia y que empezara a tomar hierro. Fui ayer por la tarde a la farmacia y compré las cápsulas de hierro. Son pastillas, o sea que no son viales ni nada, que como se lo he visto a otras personas. Así que muchísimo mejor porque me resulta más fácil de tomar. Espero que me sienten bien. Me ha dicho que bueno, que hay gente que no le sienta muy bien, que si tuviera algún tipo de problema que llame a mi médico de cabecera y me cambiaba a otro hierro diferente. Y también me ha salido alterada la curva cortita. Con lo cual ya me ha dado cita para el día 12 de mayo para que vaya al hospital a hacerme la curva larga. Así que bueno, no he acertado ni una de esta analítica, todo me ha salido mal. Así que bueno, me estoy tomando un zumo de naranja porque me ha hecho bastante hincapié en que el hierro me lo tomé por la mañana en ayunas y con algo de vitamina C que ayuda como a que se fije mejor. Así que bueno, aquí me estoy tomando el zumo de naranja y tengo que esperar una media hora más o menos hasta poder desayunar. Así que bueno, de momento no tengo mucha hambre. Hoy es súper temprano. Ayer no me acosté temprano, me acosté bastante tarde porque vi Superviviente. Y me acosté como a la 1:30 más o menos. Y pero es que duermo tan mal que he abierto el ojo a las 8 y pico y he intentado quedarme dormida y no había manera, hasta que al final he cogido el móvil, me he puesto a tontear con el móvil y ya me he espabilado del todo. Así que ahora mismo son las 9:05 y no tengo nada que hacer. Bueno, sí tengo que hacer, tengo que recoger la casa. Hoy es miércoles de feria. Y tenemos videollamada grupal con mis amigas porque es el cumple de mi amiga Mavi. Y bueno, íbamos a quedar para comer juntos por videollamada, pero al final, bueno, ella va a comer con sus padres, que está confinada con sus padres, y comerá con ellos, que para eso es su cumpleaños, así que hemos quedado después para una tartita virtual. De todas maneras, voy a intentar dentro de un rato, cuando ya me espabile un poco, hacer algo de comida así. Un poco más feriante. Haré una tortilla de patata, haré montaditos o algo así. No sé, a ver qué me invento. De todas maneras, ahora mismo es que estoy dormida. Así que voy a intentar espabilarme primero y ya después os voy contando. Bueno, ya he hecho el pan. No sé yo, cómo va a salir esto. Me parece como que esté crudillo. Buena pinta tiene, desde luego. Bueno, mirad, bueno, he puesto una lavadora. Tengo que hacer bastantes cosas de comer. Son las 2 menos 10. Pero bueno, Fernando sale a las 3. Tenemos que volver a montar un poco la feria porque el otro día se nos cayó el chiringuito. Y al final dijimos, bueno, pues como hasta el miércoles no hemos quedado otra vez con mis amigas y tal cual, pues ya el miércoles lo ponemos, así que ahora lo pondremos. ¿Qué estaba yo diciendo? Así que mi idea, o la idea de hoy, es que Fernando y yo vamos a comer en la feria, o sea, en vez de sentarnos en el sofá y eso, pues vamos a comer allí en la feria. Y he quedado con mis amigas a las 6 de la tarde, porque es el cumpleaños de mi amiga Mavi. Y bueno, pues obviamente habíamos quedado en celebrar su cumpleaños en la feria, tal y cual. Y bueno, pues ha pasado todo esto, así que los planes pues han ido a la mierda. Así que bueno, vamos a quedar, a hacer una videollamada para después de a las 6 por ahí, para la tartita y eso. Y mis amigas se van a vestir de flamenca. Yo obviamente, con semejante panzorro, que no me cabría ningún traje flamenca. Aparte, los trajes flamenca yo no los tengo aquí en mi casa. No sé si os acordáis del blog del año pasado, uno que hice antes de feria,
Todos los trajes míos de flamenca están en casa de mi abuelo, de mi abuela. Qué raro decirlo de mi abuela solo. Bueno, en casa de mi abuela, así que nada, eso. Que no me puedo vestir. Pero tengo un vestidito de lunares, entonces quería pues ponerme un poco feriante. Pero es verdad que ponerme un poco arregladita para comer, después desarmarme y después volverme a armar por la tarde cuando quede con mis amigas va a ser así como un poco raro. Así que no sé, creo que no, que comeré normal, así fresquita como estoy, tranquilamente. Mira, ya con algo me he manchado. Y ya después por la tarde pues me arreglaré un poquillo. Así que nada, bueno, mirad, estoy en el cuarto de Pablo y creo que voy a empezar a lavar ropa. Llamarme loca, ¿vale? Estoy justo en mitad de la semana 28. He estado mirando por muchos sitios en qué momento se empieza a lavar la ropita, que no sé qué, no sé cuándo, hablando con otra gente. Y bueno, yo he decidido, ya que cada uno haga lo que quiera, que voy a empezar a lavar la ropita. ¿Por qué? Porque la ropita yo ya la estoy organizando aquí en la cómoda del bebé, de Pablo, y esta cómoda no se abre, con lo cual aquí no le va a entrar polvo ni le va a entrar nada. Fuera aparte de que ya el otro día hice una selección, y no sé si veis aquí. Pero esta bolsa está bastante llena de ropita y de algunas cosas varias. Porque estoy ya organizando la bolsa del bebé. Vuelvo a repetir, llamarme loca, pero estamos en mitad de una pandemia. Y tengo todo el tiempo del mundo para pensar, requete pensar. Y a mí esto, la verdad es que me entretiene una barbaridad. El ir cogiendo, abriendo aquí la cómoda, seleccionando qué es lo que me llevaría, lo que no me llevaría. Me paso todo el día viendo vídeos de estos de la bolsa del bebé, no sé qué, no sé cuánto. Así que bueno, como tengo una lista muy clara y además tengo bastante body, tengo pues liner y tengo cosas, digo, pues voy a ir lavando y guardando. Y además, yo quiero, ¿veis? Guardar la ropita en bolsas para lo del hospital, ¿vale? Para la bolsa del hospital. Quiero ir guardando las cosillas en bolsas de estas de Zip, ¿vale? Estas son de Ikea, que son las que suelo usar. Y bueno, no sé, no lo voy a organizar por conjunto, pero sí lo voy a organizar por bodys talla 0, manga larga, bodys manga corta talla 0. Bodys manga corta talla 1 y así, ¿vale? Polainas talla 0, polainas talla 1 y bueno, pues para tenerlo un poquito todo organizado. Pijama talla tal, pijama talla cual. Así, si necesito algo, pues le digo, Fernando, la bolsa además escribiré aquí lo que contiene. Así que bueno, creo que voy a empezar a llenar. Mirad, he puesto aquí el tendedero, ¿vale? Porque bueno, yo suelo tender en las cuerdas que tengo fuera en el lavadero, pero como son cosas tan pequeñitas, sé que allí se van a secar en un segundo, pero como son cosas tan pequeñas me da miedo que se me caiga y no echar la cosa como para bajar al vecino y decirle, oye, dame tal. Así que he cogido el cesto de la ropa sucia y voy a ir metiendo algunas cosillas. Y bueno, creo que voy a poner una lavadora. Seguramente tenga que poner más, pero bueno, una primera lavadorita, por lo menos con la ropita que va a ir metida en la bolsa en bolsitas de congelar, eso lo quiero dejar listo.
Bueno, pues ya estamos en nuestra feria. Ay, que se note. Y bueno, mirad, así me he puesto. Me he puesto este mantoncillo y este vestidito largo. Así que nada, Fernando también se ha puesto guapo. A ver qué guapo estás de feria. Uy. Y nada, aquí nos estamos tomando un Sevena. Porque obviamente el rebujito va a ser que no. Así que bueno, ya nos hemos hecho las fotos de rigor. Vamos a almorzar. ¿Gordi, vas trayendo la comida? Y nada, he intentado hacer comida de feria. Ay, que se me calma el mantoncillo. He intentado hacer comida de feria. He hecho tortilla de papa. Pimiento frito. Bueno, he hecho dos pimientos fritos. Y montadito. Y ya está. Porque tampoco. Así que nada, de momento vamos a comer solitos. Imagino que todo este armamento, pues me lo quitaré para ver la tele o echarme una siestecita, porque con mis amigas son las 4. Con mis amigas hemos quedado más tarde. Hemos quedado para la hora de la merienda en la feria. Así que después me volveré a preparar un poquillo. Me he maquillado súper rápido. La verdad que ha quedado mono. Y nada, hemos vuelto a montar la feria. Y ya está, voy a poner la mesita esta que vamos a comer aquí, como el otro día. Vamos ahí, justo en toda la feria, vamos, vamos, que okay, voy. Y nada, voy a la cocina. A ver, bueno, mirad, he hecho pedido a la frutería. Acaba de llegar. Y acaba de llegar. Ahí la tenemos en cuarentena en el suelo. Sí. Mirad qué rico, qué bueno. Así que nada, vamos a comer un poquito.